Bien. Muy bien. ¿Cómo están, amigas, amigos? Muy buenas noches. Rómulo Fernández Medina les saluda desde el Alto Mayo, región San Martín, desde el país estratégico en el mundo, Perú. Para todos ustedes, hoy saludando a las mujeres y hombres que se dedican a cultivar justamente las plantas del café, Día Nacional del Café. Saludo afectuoso a quienes primero hacen el esfuerzo de llevar a la producción del café y luego hacernos llegar a nuestras mesas, ¿verdad? No vamos a discutir que la taza 84, 85, 87, el café convencional, no vamos a hablar del café express, del café americano, del capuchino. Café, finalmente hoy día, Día del Café. Tanto para los productores como para los consumidores. A mí me encanta el café. Yo no sé si a Jeffrey le encanta el café, no sé si a usted, amiga, amigo, le encanta el café, pero bueno, fíjense, en el Perú consumimos 600 gramos per cápita al año por peruano de café. Y Finlandia consume 12 kilos y medio per cápita por ciudadano al año. Nosotros ocupamos el octavo lugar en el mundo como productores y exportadores de café. Desde luego, gran tarea. Y en el lugar donde yo estoy actualmente, en la región San Martín, es una de las regiones productoras de café. Solo en el Alto Mayo se señala que se cultiva aproximadamente unas 85 mil hectáreas de café. Y justamente en el marco de las actividades del café, hoy día aquí en Moyobamba, se ha llevado un concurso para la mejor taza de café con catadores. Ya se cuenta con una escuela de catadores, la cual es positiva. Muy bien. Dicho esto, pasando del café, a saludar a nuestro invitado en esta noche. Nos acompaña un líder, un emprendedor. Y él nos los va a contar, pero yo no narrar quién es él, qué organización tiene. Lo vamos a pedir más bien a nuestro invitado. Me estoy refiriendo a Amílcar Quillaguamán. Quillaguamán. Creo que es junto, ¿verdad? Creo que es Quillaguamán, junto. Amílcar, ¿cómo estás? Buenas noches y bienvenido al programa La Voz de las Regiones. Buenas noches, sí, acá mi nombre es Amílcar Escalante Quillaguamán. Sí, gracias por la invitación al programa que usted conduce y gustoso de compartir nuestras experiencias vivenciales aquí en la comunidad campesina de Pongobamba, distrito de Chinchero, provincia de Urubamba, región del Cusco. Región del Cusco. Vamos a empezar justamente por conocer quién es Amílcar, qué institución es la con la que trabaja, porque ya nos indicó que está justamente en la parte del Cusco. Amílcar, cuéntanos un poquito de usted y de la organización que preside. Bien, sí, yo represento a la Asociación Comunitaria Turismo Rural Comunitario, Asociación de Productores Agropecuarios y Artesanos Huaynas de Pumapata, de la comunidad de Pongobamba, del distrito de Chinchero, provincia de Urubamba, región del Cusco. Nosotros nos dedicamos a brindar las experiencias en las comunidades que tenemos, los usos y costumbres, las tradiciones, los rituales que hacemos aquí, dando a conocer una experiencia bonita y intercambiando con los visitantes, turistas extranjeros y nacionales que nos visitan acá. Y estamos nosotros cerca a la laguna de Piuray, una laguna que abastece como consumo a la población de Cusco, la cual la laguna es para nosotros una madre también, ¿no? Como la Pachamama. Mamacocha Piuray llamamos porque también es un ser vivo, lo consideramos una madre porque la laguna nos regula la temperatura. Producto de ello es nuestros seres vivos que tenemos acá, la flora y la fauna que tenemos acá en la microcuenca Piuray de la laguna de Piuray. Qué interesante
partiendo por el reconocer el valor que tiene, en este caso, la tierra a la cual se le dice, me parece en quechua, a la Pachamama. Bueno, yo he estado muchas veces en la sierra y en algunos lugares puede que varíe alguna parte mínima por el quechua, que no siempre es el mismo, pero se deja de entender y entiendo que se dice Pachamama. Y hoy le escucho a usted hablarnos de la laguna. Esta laguna a la cual lo consideran una madre, digamos, ahí hay trucha, por ejemplo, además de regular los sistemas de la temperatura. Bueno, hay peces nativos en la laguna, ¿no? Los jarachis, también las huitas o peces con bigote. Son peces que habitan en la laguna, como también hay variedad de patos, ¿no? Como los cumos, los pescadores, también aves o patos que nos visitan de diferentes países también. En enero, febrero, marzo, hasta abril, teníamos la oportunidad de visitarnos los flamencos, ¿no? O las parihuanas, ¿no? Que llegaron a la laguna durante la pandemia. Nunca lo habíamos visto, ¿no? O sea, en la laguna. Ahora hemos visto en la laguna y para nosotros interesante que los aves lleguen a nuestra laguna porque ya la laguna ya tiene ya este recurso, ¿no? Ya tiene recursos comestibles para ellos y por lo tanto es como una antena que llama a de diferentes aves, ¿no? Y durante la pandemia nos han visitado porque como estaba tranquilo y llegaron, se quedaron casi 5 meses acá en la laguna de Piuray, ¿no? Fíjese lo que me está diciendo Amílcar, ¿eh? Durante la pandemia estuvieron prácticamente las aves más tranquilas que cuando empezamos los seres humanos a movernos y a veces los ahuyentamos, ¿no? Eso ha pasado allá y también pasa en la selva y pasa en cualquier otro lado. Estamos mirando, amigas, amigos, una foto, una imagen impresionante de esta laguna y del entorno de su población. Y claro, para aquellos que dicen qué cosa es carachi, ya lo ha dicho Amílcar, es un pez. Y que en la selva hablaríamos, por ejemplo, en Iquitos de la Carachama, en la zona de San Martín donde estoy, el Xitare, y esto da un chilcano muy agradable. El carachi es similar, tiene una sustancia muy agradable y definitivamente esto da en la parte alta. Amílcar. Impresionante la mirada que tenemos, pero vemos ahí en esa foto acompañado, y yo sé que usted también en la sala está acompañado, ¿son quiénes? Cuéntenos, ¿son las socias de la organización o la familia? Son turistas visitantes que, bueno, en eso consiste el turismo comunitario de nuestras usanzas o nuestras vestimentas típicas, ponerlos, ¿no? A los varones los ponchos y los chullos típicos que tenemos, y a las mujeres las monteras, la lígida, la chuspa, la falda, que son hechos a base de la mezcla entre la alpaca y la oveja, ¿no? Y en los chullos llevamos también diferentes diseños netamente del estilo lichero, que es el loraypu, un diseño, una figura que en la época de los incas lo han hecho los textiles, ¿no? Y ahí está la figura, y eso explica la cosmovisión andina, explica los apus, explica las dos lagunas en el distrito de Chinchero, los ojos del puma. Los andanzas de la culebra, el cóndor, aves que han sido respetados en la cultura incaica, ¿no? La cual combinada con la llegada de los españoles se ha hecho la cultura andina, ¿no? Con la cual, bueno, nos hemos convertido en cristiano católicos, luego las comunidades campesinas seguíamos haciendo las costumbres, los rituales ancestrales, llamado a hacer un llamado a los apus, a la zona, a la Pachamama, a la Mama Ocllo y a la cosmovisión al gran Inti que está en Apacha, un dios tutelar que está en más arriba con los poderes, con las energías que está allá, la cual para nosotros representa pues que gracias a esa energía nosotros nos interrelacionamos con los apos, con los por más que sean cerros, para nosotros son seres vivos, respetados, dioses tutelares que nos cuidan de todas las tempestades que pueda haber,
también nos conectan con el más allá, ¿no? Con el Hanaj Pacha. Y acá en Key Pacha estamos pues los seres humanos, por ahí con los turistas que vienen, nosotros intercambiamos experiencias, lo hacemos vivir las experiencias al ritmo de las músicas, el pututo. Acá en la foto que ven es el barayoj, ¿no? Son costumbres en las comunidades que cada barayoj lleva las varas que ven ahí, los pututos, que son voces del pueblo, o llaktajkunkan, se dice en quechua, o la voz del pueblo con la cual comunicamos a los diferentes compañeros comuneros para hacer las faenas, las asambleas, ¿no? Y atrás están las huaylacas, jóvenes varones vestidos de mujer, quienes Ajá. ellos representan la defensa en lo que es un linderaje. Linderaje es una costumbre que se hace cada año al día siguiente de los comadres, los viernes, se transita por los límites de cada comunidad, circulando y levantando los mojones, haciendo revestir nuevamente a los mojones, unas costumbres al ritmo de baile de las huaylacas. ¿Por qué varones bailan las huaylacas? Porque en la época de la conquista de los incas, cuando había así conquista, digamos, del imperio inca a los chancas, entonces adelante iban los soldados, ¿no? Pero vestidos de mujer. Creían que eran mujeres, pero sin embargo eran varones, y ahí estaba la trampa, la estrategia de cómo conquistar a las diferentes culturas. Sí. Qué interesante, Amílcar, muy rica la conversa, mirando un poco la estrategia, como bien lo ha señalado, que se utilizó y que hoy se refleja a través, digamos, de las actividades que hacen para recibir a los turistas. ¿Cómo está la actividad del turismo en este, bueno, estamos saliendo de esta crisis sanitaria, este COVID-19, ¿cómo está, digamos, la actividad? ¿En qué nivel se encuentra el crecimiento? ¿Están regresando las visitas de los extranjeros? Cuéntanos. Sí, efectivamente, bueno, la pandemia sí prácticamente ha matado el turismo. Cuando entramos en marzo del 2020, bueno, teníamos ya reservas que iban a visitarnos, ¿no? Pero lamentablemente llegó el COVID y cerró las fronteras y ya no llegaron turistas. Hasta noviembre del año 2020, bueno, sin embargo, nosotros, como estábamos viviendo en la comunidad, seguíamos dedicados a las actividades agrícolas, ¿no? Agropecuarias, a los animales, seguíamos pasando nuestras llamas, nuestras alpacas, nuestros ganados, nuestros ovinos, nuestros cuyes, ¿no? Y solo faltaba más bien los mercados que no teníamos, pero sin embargo, luego se abrió unos mercados regionales, ahí lo hemos intercambiado, eso se llama un trueque, ¿no? Llevas tu cuy, digamos, y te dan una arroba de camote, una arroba de, puede ser productos del valle o de la ciudad, puede ser arroz, o las mismas carnes que teníamos, llevábamos. Entonces, después, ahora la reactivación turística está haciéndose poco a poco. De hecho, que están regresando, pero ahora ya con diferentes ya protocolos de seguridad, ¿no? Hay que cumplirlas también de acuerdo al MINCITUR que nos reglamenta. Ellos también quieren que ningún turista se enferme, que los turistas sean bien atendidos, y gracias a ello hay una ONG, Guamán Poma Dayala, nos ha capacitado un poco, ¿no? En cómo atenderlo, cómo reflejarlo, nuestras costumbres a ellos y cómo manifestar también, ¿no? Felizmente, poco a poco, ya gracias a las vacunas también, ya estamos ya recibiendo a unos grupos que ellos también ya están contentos, ¿no? De regresar a los territorios de Perú, acá a Chinchero, a ver las costumbres, a intercambiar con nosotros, cómo sembramos nuestra papa, cómo sembramos nuestras habas, nuestro uluco, cómo pastamos nuestros animales, cómo alimentamos nuestros cuyes y cómo bailamos también en la comunidad, ¿no? Qué bailes costumbristas tenemos. Todo eso compartimos con ellos y eso se llama compartir las culturas. Y también en las noches, noche cultural, a través de una fogata. Bueno, esos son los que ahora estamos haciendo. Queremos bueno. también que el turismo se reactive más, ¿no? Ahí está justamente, el punto, amiga, para que
Sobre eso, justo sobre la reactivación, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo se ha acercado a ustedes. ¿Hay algún acuerdo, algún convenio, algún fondo? Por ejemplo, hay el fondo agro rural, perdón, turismo rural, turismo emprende. ¿Alguno de estos fondos está beneficiando a la asociación? Recién ese fondo, porque sabíamos, recién nos ha capacitado la ONG Huamán Pomayo para participar en ahí. En agosto de este año, 2022, recién se activó también en Minsur virtualmente para poder inscribir a las comunidades que hacen el turismo comunitario, ¿no? Entonces recién salió una resolución y nos permite recién. Entonces, con esas formalizaciones ya podemos ya nosotros presentar a Turismo Emprende, porque hasta el momento no hemos ganado ningún concurso, pero nos estamos preparando para eso, ¿no? Entonces, lo que Qué bueno. queremos es que el Estado también difunda todos los plataformas, los concursos a nivel nacional, que se vea, ¿no? A través de Mincitur, otros canales como de ustedes, ¿no? Para que nos sentemos el Perú profundo, qué oportunidades tenemos para emprender, para aumentar nuestra oferta turística también, ¿no? Sin duda, hay que difundir lo que se tiene, porque de otra forma, pues es más lento, ¿no? Entonces hay que llegar por todos los canales. Yo creo que PromPerú, la DIRCETUR, en este caso del Cusco, las organizaciones de apoyo, incluyendo la universidad, porque también es forma parte, digamos, de facilitar la competitividad de nuestros emprendimientos. Bueno, Amílcar, veo que usted está en una sala reunido. ¿Es su casa? ¿Es la sala de los artesanos? Es el local artesanal que tenemos para hacer los talleres, las reuniones, para conversar y planificar y para recibir también a los turistas que reservan en la comunidad, ¿no? Entonces, acá estoy con la compañera Juana, es una compañera también que sabe cómo hacer los tejidos andinos, hacer una demostración textil, combinando con los colores y utilizando también algunas plantas tintorias, ¿no? Son sapiencias o sabidurías andinas que nos han dejado, la cual estamos recuperando poco a poco, ¿no? Y entonces, usted sabe que Sin no está duda. escrito eso, pero a través de los abuelos, de la voz popular, nos enteramos cómo era la transmisión, estamos recuperando, ¿no? Sin duda, Milcar, a mí me gustaría, por ejemplo, que nos expliquen un poquito. Señora, ¿cómo está? Buenas noches. Estamos viendo ahí a una de Buenas las noches. integrantes. Que nos explique un poquito, por ejemplo, la importancia de los tintes naturales. ¿Cómo estás? Ahí veo a otra dama. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto verlos. Yo estoy en la Amazonía, en la parte de la selva. Ustedes están en la otra parte de nuestro país, pero al final todos hablando un mismo lenguaje por difundir lo que ustedes hacen del Perú al mundo, del Cusco al mundo, de Chincheros al mundo. Cuénteme un poquito sobre las plantas que utilizan para los tintes. Bien, sí. Acá los mujeres y varones realizamos esa tarea de hacer los tintes naturales o el teñido natural, ¿no? Utilizando, digamos, la chilca, que es un arbusto en la serranía, las flores de joye, las hojas de chilca, raíces de sachapacay, que es una raíz que se produce el champú lavado, prelavado, el lavado de las lanas que sacamos de las zapatas, de las ovejas, las cuales lo calentamos un poquito en el agua, luego utilizando también los limones, el mismo cochinilla que es un parásito que está en las plantas, en la pesca de la tuna, las cuales permiten que el teñido se haga impregnante, ¿no? O sea, que se quede bien fijada, la cual utilizamos en los tejidos,
y convertimos los diseños, el Oraipo, y muy interesante, ¿no? Entonces, todo eso es prácticamente una faena entre todos. Luego ya hacemos el ordido, el torcido, ya tenemos ya la lana lista y empezamos a tejer, ya sea cintura, ya sea también atelar, pero ya, eso es nuestra práctica que nos ha dejado nuestros antepasados y continuamos, ¿no? Y finalmente eso lo exponemos a los turistas, el proceso de teñido, y con la cual ellos se quedan maravillados, como nos ven en vivo, ¿no? Cómo hacemos el teñido, en vivo lo ven también cómo estamos haciendo el torcido, el teñido, con la cual esa experiencia para ellos es otra forma de vender también nuestra cultura, pero también ellos se sienten bastante realzados, dignos de volver a visitar, de difundir nuestra cultura peruana, ¿no? Bueno, Amílcar, ha sido un honor conversar con usted y decirles a todos los que nos están viendo, mujeres y hombres, nuestra identidad debemos de cuidarlo. Evitemos en perder la riqueza que nos corresponde como peruanos en el lugar donde estemos, nuestra identidad. Ese es un factor importante. Dos, la asociatividad. Fortalecer la asociación, la cooperativa, la comunidad. Eso nos hace fuertes. Así que usted tiene aquí una ventana abierta en Pymes Perú RTV, Amílcar y todos sus socias y socios, para promocionar sus productos, para dar a conocer sus eventos. Estamos nosotros comprometidos en colocar del Perú al mundo lo que tenemos como riqueza, como historia, como cultura, como identidad y como vivencia actual. Ustedes están manteniendo la cultura viva. Palabras finales que quiera usted decir, amiga. Muchas gracias a usted por la entrevista. Efectivamente, sí, vas a disculpar que en primera lengua es quechua. Yo hasta los 12 años hablé quechua, luego ya castellano. Pero ahora, cada noche que hacemos la lectura en lo que es español, estoy afinando el español. Eso me agrada y gracias por difundir la cultura peruana, el turismo comunitario que le realizamos. Estamos esperando con los brazos abiertos a todos los visitantes, sean extranjeros, nacionales, todos bienvenidos a Cusco, a la Asociación Huaynas de Pumapata de la comunidad de Pongobamba, una comunidad que ofrece una cultura viva donde cada visitante lo vivirá junto con nosotros, ya sea en la danza, música, en los rituales, en las costumbres, hacer ver el teñido, hacer ver el ritual de los apus, cómo ofrendar a la Pachamama, a la Mamacocha Piuray, a todos los que nos vean. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Muchas gracias, Amílcar. Muchas gracias a todas las mujeres y hombres que están en esta parte del Cusco. Un abrazo fraterno. Yo estoy con calor. Ustedes están bien abrigados allá. Muy bien. Un abrazo. Bien. Ha sido Amílcar Escalante compartiendo con nosotros su experiencia, el trabajo que vienen desarrollando en su comunidad con las mujeres y hombres que mantienen la cultura, que es parte de esta riqueza peruana a la cual tanto la Cancillería de la República, el MINCETUR, Comprom Perú y todas las instituciones vinculadas a difundir nuestra cultura deben anotar y llamarlos, incorporarlos. Tenemos que salir al mundo a ofrecer lo que tenemos. Esta es parte de nuestra riqueza. Bueno, vamos, dicho esto, vamos a una breve pausa y regresamos para presentar lo que fue la conversa con el viceministro de Agricultura, con el gobernador de la región Amazonas, y mostrar algunas otras preocupaciones en la zona del Alto Mayo. Vamos a la pausa y regresamos con más. En el Perú anualmente ocurren alrededor de 70.000 casos de cáncer, siendo una de las enfermedades con las cifras de incidencia más altas en nuestro país. ¿Pero sabías que esta enfermedad se puede prevenir? Te presentamos Mauchis, la primera plataforma virtual con inteligencia artificial que trabaja las 24 horas
los 365 días del año y de manera gratuita para todos. Encuéntranos como mauchis.org o Mauchis en Facebook. Envíanos un mensaje vía Messenger con alguna duda, consulta o información que desees saber sobre los tipos de cáncer y obtendrás una respuesta en cuestión de segundos. De esta manera podremos evitar que esta enfermedad siga avanzando. Mauchis no solo busca la prevención, sino la concientización y la importancia que se le debe dar a esta enfermedad. Súmate tú también a esta cruzada inteligente. Juntos lucharemos contra el cáncer. Bien, continuamos con el programa esta noche, tal como señalé. Vamos a comentar. La semana pasada se llevó a cabo la Expo Amazónica en la ciudad de Chachapoyas, en la región Amazonas. Un espacio ha reunido a más de 400 expositores de las regiones de Amazonas mismo, San Martín, Loreto, Ucayali, Madre de Dios. Y ha habido regiones invitadas como Lima Provincias y algunas otras regiones, Lambayeque, han estado presentes exponiendo sus productos durante 4 días. La presencia de compradores internacionales, incluyendo de Rusia, Estados Unidos, es otro de los elementos importantes y a ello se ha sumado un ciclo de conferencias especializadas en diferentes temas, una de ellas referido al tema ambiental. Ha habido la presentación de ganado, caballos de paso, en fin, una serie de actividades en cada pabellón, cada región ha organizado lo propio, y para eso hemos aprovechado de escuchar algunas intervenciones. En este caso, quiero compartir con ustedes una parte de la conversa con el señor viceministro de Agricultura, el ingeniero Juan Altamirano. Muchísimas gracias. Nos encontramos en el pabellón del Midagri, luego de presenciar la suscripción de un convenio por parte del CEIP con Sierra y Selva Exportadora. Vamos a justamente apreciar al viceministro Altamirano conversando con los representantes del CEIP y vamos a hacer el esfuerzo de arrancar algunas declaraciones de nuestro viceministro.
Este acuerdo es para impulsar justamente el desarrollo de las MIPES agrarias, principalmente de la parte amazónica. Vemos ahí, saludar. Viceministro, permítame brevemente. Usted ha sido testigo de la suscripción de un convenio de cooperación interinstitucional entre Sierra y Selva Exportadora con el CEI. Es una organización especializada, sobre todo en la parte amazónica. ¿Qué nos puede decir sobre la importancia del mismo? Mire, justamente estos convenios interinstitucionales y específicamente lo que se acaba de firmar entre Sierra y Selva Exportadora con Conservación Internacional es muy importante, porque esa es la mejor manera de sacar adelante y tener resultados que vayan en beneficio exclusivamente, en este caso, de los pobladores de los departamentos de Amazonas. ¿Y por qué no decirlo de nuestro país y también de nuestros productores agropecuarios? Porque, lógicamente, al estar bien nuestros productores agropecuarios, varones y mujeres del Perú, vamos a estar bien todos los peruanos, porque todo parte de la alimentación en primer lugar. Viceministro, ciertamente trayendo a la memoria, cuando usted era director de Agricultura en la región Cajamarca, hablábamos de la seguridad alimentaria, hablábamos de las cadenas productivas, del valor agregado, de la conquista de mercados, y hoy está justamente en la tribuna de donde se toman decisiones. ¿Cómo está este impulso a las cadenas productivas? Mire, lo que le quiero decir, que en esta oportunidad ya estamos trabajando en el tema del agua, porque lo primero para el sector agropecuario nacional es el agua. Estamos construyendo pequeñas represas, reservorios, canales, cochas, y esto lo estamos concatenando con el riego tecnificado en sus diferentes modalidades. ¿Por qué? Usted es de la sierra de nuestra región Cajamarca. Yo también soy cajamarquino. Chigrip, yo soy de Conchango. Miren, sabemos que en la sierra solamente llueve 6 meses y sequía 6 meses. Y el productor agropecuario está esperando que llueva para poder sembrar. Si nosotros dotamos de agua al productor agropecuario, vamos a tener para producir 2 o 3 campañas al año. Entonces, lo prioritario es el agua. En segundo lugar, el tema de las semillas. Semillas de calidad y que sean resistentes especialmente a enfermedades, para tener lógicamente una producción orgánica y que sirva para nuestra salud, porque al consumir alimentos sanos vamos a vivir también sanos. Para tener una mejor producción, viceministro, estamos en el lío de los abonos, por los problemas diversos en el ámbito internacional. El costo obviamente no es culpa del gobierno, son factores diversos, pero sí es responsabilidad de garantizar que lleguen, en este caso, a las cadenas productivas. ¿Qué avances tenemos, por favor? Sí, claro que sí. Justamente, como ya es de conocimiento público nacional, ahorita se está haciendo adquisición de urea para nuestros productores agropecuarios de todo el país, y que justamente debemos tenerlo en este próximo mes entrante, ya distribuyendo lógicamente a nivel nacional. Y esto se está considerando en un padrón de productores agropecuarios que justamente lo estamos elaborando a través de la Dirección General de Estadística, y que hasta la fecha ya tenemos más de 500,000 de productores agropecuarios empadronados adecuadamente. Bien, muchísimas gracias, viceministro. No sé si quiera agregar algo más para el programa La Voz de las Regiones en Pymes Perú RTV. Dar un saludo cordial a nuestros agricultores, varones y mujeres de todo el país,
y decirles que quienes habla les tiene un aprecio y un respeto y una consideración especial, puesto que ellos son los que nos dan los alimentos que consumimos día a día. Muchísimas gracias. Muchas gracias, viceministro. Bueno, entonces estamos a la expectativa que en este mes de septiembre, o sea, ya los próximos días, a partir de la próxima semana, pueda empezar la distribución, en el caso de la urea, para aquellos agricultores, mujeres u hombres, que se encuentran debidamente empadronados. Ahora, se dice que en el Perú hay más de 2.300.000 MIPES agrarias. El viceministro nos está comentando que hay un poco más de 500.000 que ya están registradas. Es poco todavía. En realidad, es tarea ya no del viceministro en esta parte o del Ministerio de Agricultura. Creo que es parte del interés de los agricultores. Cada mujer u hombre que está en el campo debe acercarse a una agencia agraria en su jurisdicción y registrar sus datos para ser incluido justamente en el tema de la entrega de abonos. Ahora estamos hablando de la urea, pero probablemente esa data va a servir para otros componentes de los programas que maneja el Midagri a favor de la agricultura. Bien, continuando con la conversa en el marco de la Expo Amazónica, preguntamos o recogimos en todo caso las palabras del anfitrión, del señor gobernador de la región Amazonas. Allí el video. Continuamos en la Expo Amazónica que se desarrolla aquí en la provincia de Chachapoyas, en la región Amazonas. Vamos a conversar con su gobernador, la autoridad principal, don Óscar Altamirano. Muchísimas gracias por recibirnos. ¿Qué tal responsabilidad que le ha tocado, estimado gobernador? Muy gracias por esta oportunidad de entrevistarme. Bueno, la región es compartida. Sí, es cierto, la región Amazonas es la anfitriona, pero somos 6 pueblos amazónicos que estamos participando en este gran evento amazónico. Y usted está participando, tiene gente en la entrega oral, la que nos hace el día 21, son 4 días en extenso de actividades acá. Tenemos más de 400 stands. Cada región amazónica tiene su propio stands, ¿no? Hay empresarios nacionales, internacionales, locales, para ver, digamos, la gran riqueza que tenemos en los productos, en el café, el cacao, su valor agregado. Y lo más importante, la ganadería, que le estamos asignando esta Expo Amazónica 10. Yo quiero acá felicitar las regiones amazónicas que están comprometidas para que este evento salga de lo mejor, ¿no? Y veo que hay bastante respuesta de los gobernadores regionales, de todos los empresarios de las regiones que vienen, y como todos los están pidiendo. O sea, esto es una actividad grande donde hay rueda de negocios, no solamente son exposiciones, sino rueda de negocios es lo más importante, ¿no? Hoy día es el segundo día, ¿no? Ayer hemos cumplido con el cronograma, el programa de actividades. Hoy, el segundo día, estamos con los foros internacionales. Ahorita estaba llevando a cabo el primer foro internacional de la ganadería vacuna acá en la región, en el país. Hay ponentes, expositores nacionales, internacionales, de Colombia y de otros países. Y también el día de hoy empieza la expresión ganadera con el ganado Simmental. Hoy en el momento tenemos también la concurso de caballo de paso, y realmente estamos cumpliendo. Es una fiesta, mi gobernador. Con el cronograma de este mega evento amazónico. Bueno, y aprovecho la oportunidad para invitar, todavía es el segundo día. Ajá. ¿No? Y queremos de que en este espacio tan grande participemos todos.
El éxito de este evento depende de todos, de los de la región Amazonas, de las regiones amazónicas, de los visitantes nacionales y también de los empresarios, porque lo que queremos es mostrarles de acá, de Chapoy, de San Pedro y al mundo, lo grande que es la Amazonía en su biodiversidad, que lo tenemos puesto en el viento en los diferentes estados. Finalmente, gobernador, este es un instrumento para la reactivación económica luego de enfrentar esta crisis por el COVID internacional y algunas otras situaciones de nuestro país. Así es, usted mismo lo está diciendo, la pandemia nos causó bastante tristeza en el mundo y el Perú y en todas las regiones y aquí también, porque este evento iba a realizarse en el año 2020, mire, se ha postergado 2 años, ¿no? Y después de 2 años, aunque todavía estamos en emergencia con la medida sanitaria, los protocolos, estamos realizando este evento y justamente va a permitir la reactivación económica. Esperemos que todos los actores que intervienen en estos procesos hoy puedan venir acá y poder aportar, así como el Ejecutivo, que necesitamos su apoyo, ¿no? Yo creo de que al culminar este evento saldremos convencidos de que la Amazonía, siendo la agricultura, la ganadería, el turismo potenciales, realmente vamos a aprovecharlo mucho, especialmente en nuestra biodiversidad, en el tema del cambio climático, de mantener el agua, los bosques. Estamos viendo de que toda la región estamos tratando de lo posible de mantener de que nuestros recursos naturales no podamos utilizar mal o depredar. Un modelo para el resto de las regiones del Perú. Mire, un mensaje final ahí, mi gobernador. Quiero desearle a todos los instantes y a mis gobernadores regionales, gracias por el apoyo, gracias por haber venido y gracias por venir a que este evento le presentemos al Perú lo mejor que la Amazonía. Unidos vamos a ver la Amazonía grande en el Perú. Muchas gracias, gobernador. Muy amable. Gracias. Sin duda es un buen modelo. Ojalá las regiones del sur, las regiones del centro, hagan el esfuerzo de unificar y de impulsar eventos como estos, bien estructurados, organizados, donde el criterio es uno, el objetivo es uno, cómo impulsar la competitividad de los emprendimientos en las diferentes actividades. Creo que convoca al Estado, está la academia, están los emprendedores, está la cooperación internacional, es decir, sumados en una mesa todos. Esto es un modelo que hay que seguir difundiéndolo y convocando a los nuevos, a las nuevas autoridades que van a ser elegidas en los próximos días, en el mes de octubre, que puedan mirar la asociatividad incorporando el sector privado, academia y Estado. La triple hélice. Solos no podemos. En todo caso, vamos muy lento. Juntos podemos avanzar. Cuando hablo de ello, justamente en mi calidad de presidente de COMPIME Internacional, pues sigo trabajando al interior de los pueblos. Y a veces uno se encuentra con algunas realidades anecdóticas y una de ellas es las limitaciones de tiempo con las que uno se maneja con las agendas. Pero aquí en la Amazonía la naturaleza a veces nos sorprende y a veces hay que trabajar con lluvia, con sol, para cumplir con la agenda comprometida con nuestros pueblos. Quiero compartirles una anécdota, a ver si me ayudas con un videito. En Lancharca, en el distrito de Pajarillo, en la provincia de Mariscal Cáceres, más conocido como Juanjuy, Huallaga Central, en la región de San Martín. Estamos en Lanchamarca, pertenece al distrito de Pajarillo en Juanjuy, en la región San Martín, en Huallaga Central. Vamos a observar la lluvia, estamos haciendo una visita de campo hoy para ver el tema de las mujeres emprendedoras rurales y desde luego nos coge una lluvia muy fuerte, como pueden apreciar aquí. Es parte del trabajo del día a día, esto es lo que la Amazonía nos presenta. Tenemos obviamente que avanzar, pero con la fuerza del viento y la lluvia nos lleva a detenernos por un momento. COMPIME Internacional, comprometido con las mujeres y hombres de nuestro Perú profundo, en esta parte, en la selva peruana, en el Huallaga Central,
naranja botado por los pisos, no hay, les pagan 3 soles por el ciento de naranjas. Es increíble, 1000 soles por la cosecha de una hectárea. En realidad, mucho por hacer, pensar en el valor agregado, pensar en facilitar las cadenas de producción a estas familias que en realidad están siendo organizadas a nivel de mujeres. Hay dos asociaciones encabezadas por Hilda Palacios, una de las organizaciones. Y repito, estamos desde el día de ayer, hemos surcado el río Guayaga para llegar una parte y llegar ahora a este lugar. Vamos a esperar que pase la lluvia, pero pues repito, es lo normal aquí en la parte amazónica. Así que nuestro equipo está ahí esperando, están tratando de hacer tiempo, ¿no? Para luego continuar con nuestra visita. ¿Ah? Allá está la familia, ¿no? Ahí está, ¿verdad? Todos están en espera aquí, protegiéndonos un poquito de la lluvia para luego continuar con nuestra visita. Y ahí el campeón, ¿no? A ver, una sonrisita. Y el más destacado está acá. ¿Ah? Mira. ¿Ah? Él está ahí. Muy bien. No quiere aparecer en el video, pero esta es la realidad que se vive aquí, en esta parte de Lanchamarca. Así se llama la comunidad, el caserío, se llama Lanchamarca. Entonces, vamos a seguir dando cuenta más adelante de lo que vamos a ir encontrando aquí en estas comunidades, repito, impulsado por asociaciones de mujeres emprendedoras, apostando por el desarrollo de la economía local. Hasta más adelante, con más información. Sin duda, esta tarea emprendida por Continuum Internacional, el programa de mujeres emprendedoras rurales que venimos impulsando aquí en la región San Martín, actualmente tenemos 5 organizaciones estructuradas para postular a los fondos que promueve Agroideas y Agro Rural. Hay que recordar que hay una ley que promueve a las mujeres emprendedoras rurales para crianza de animales menores, para artesanía o algunas actividades que facilite la economía. Si es a través de Agroideas, pueden postular con su asociación y acceder a un fondo hasta de 34 UITs, es decir, 156.400 soles. Yo creo que es un programa que el gobierno ha puesto en marcha con un fondo de 30 millones de soles para todo el país, es poco, pero en algo va a ayudar a las mujeres organizadas, ya sea en asociaciones o en cooperativas. Puede ser un 70% de mujeres, un 30% de varones, lo considera la ley. Así que seguimos impulsando este modelo. Pero como nuestro trabajo no está en un solo lugar, voy a mostrarles otra experiencia que pude registrar visitando en la zona de Tangumí, en el distrito de Calzada, en la provincia de Moyobamba, en la región San Martín. Estamos en otro polo. Hace un momento hemos estado en el Guayaga Central y hoy nos estamos trasladando al Alto Mayo. Veamos un video corto. Que preparan el terreno se ha hundido. Están usando maderas para ver cómo ayudarse, cómo sacarlo. Sin duda es el duro trabajo. Y cuánto realmente perciben, cuánto realmente ganan para llevar la economía a la familia con las insecticidas caras. Ahí está saliendo, ¿no? Con creatividad, con ingenio lo sacan. Esta es una muestra de cómo sufren nuestros agricultores. Cómo tienen que labrar la tierra, producir y luego para comercializar con competencia desleal, créditos caros, abonos caros, urea cara. Esta es la realidad de nuestros agricultores, ¿no? Aquí hay una zona de arroz, exactamente. Toda esta es una zona arrocera. Está
estamos en San Juan de Tangumí, mostrando lo que sufren nuestras familias del campo, sol a sol, para llevar justamente el sustento a su familia, poco valorados, en algunos casos nada. Bien, vamos a continuar encontrando casos en la agricultura aquí en el Alto Mayo. Bueno, realidades, ¿no? ¿Cuánto cuesta el kilo de arroz? ¿Cómo llega a nuestras mesas? Esa es una pregunta. ¿Cuánto valoramos a la mujer y el hombre del campo en las diferentes actividades? Estén en la selva, en la sierra o en la costa, al final es un sacrificio, un esfuerzo muy grande y poco valorado. Creo que ha llegado la hora donde hay que dar un golpe al timón, hay que cambiar de actitud para dar la importancia que tiene. En nuestro caminar nos encontramos con otras realidades. El cuidado ambiental se orienta de no talar árboles. Se dice que hay que planificar el crecimiento, pero caminando juntos con el general Emilio Arce, en situación de retiro, de la policía, general de la Policía Nacional, nuestro director del área legal, encontramos lo siguiente. Estamos en Moyobamba, muy cerca de la ciudad, al costado del restaurante Milán. Y vamos a hablar del medio ambiente, vamos a hablar del respeto a las normas, vamos a hablar de quiénes son los responsables y por qué es la que se destruyen los árboles muy cerca de la ciudad de Moyobamba, capital de la región San Martín. Vamos, acompáñenme. Lo que se observa aquí es la tala de árboles para hacer una zona de urbanización, para ventas de lotes de terreno. ¿Quiénes serán los responsables? No lo conocemos. Sí, sí, sí. ¿Qué dice la municipalidad? ¿Qué dice el Ministerio Público de Ambiente? ¿Qué dice el ARA? ¿Qué dicen las instituciones responsables? Miren, esto es lo que sucede. Todo el bosque destrozado. Al otro lado las máquinas trabajando para poder urbanizar justamente estas tierras. Y como ustedes podrán escuchar, la motosierra en este momento, donde nos damos cita a las 2 de la tarde, podemos observar los árboles, el ruido de las motosierras, el tractor nivelando la tierra, los obreros por otro lado, justamente trabajando para lotizar y vender terreno, sin importar el tema del medio ambiente. Mientras ciudadanos como la gente de Selva Alegre, que por conservar y por promover el desarrollo del ecoturismo, están denunciados en la fiscalía especializada en el tema ambiental. ¿Qué dicen las autoridades? Les preguntamos y esperamos la respuesta no solamente de las autoridades, también de la sociedad civil. Hay denuncias. Hay denuncias, me informan, para que no se continúe con la tala de estos árboles. ¿Habrá respuesta? Lo que nos informan es que no hay ninguna respuesta. Por lo tanto, ¿hay autoridad aquí en San Martín sobre el tema ambiental? ¿Se hace respetar las leyes? ¿Qué dicen las instituciones del Estado al final sobre estos temas? Cuando bajamos ahí a la distancia, miren los árboles, acérquese un poquito. Todo eso está destruido, destrozado. Vamos a dejarlo ahí y vamos a pasarlo esto al tema de las instancias que corresponde para dar cuenta. Todo parece que hay intereses selectivos aquí en esta situación de la tala de árboles y urbanizaciones. O puede ser que también el tema de la corrupción, porque como que estando a unos pasos de la ciudad de Moyobamba, no se acerquen las autoridades. Es increíble. Vamos a dejarlo allí y vamos a dar cuenta de lo que está pasando. Vamos. Guarda, guarda. Al respecto, en el mismo día, en el mismo instante, llegamos a conversar con el gerente de la empresa responsable, quien nos informó cuánto cuesta cada lote y que ya tenían vendido la mayor parte y antes de haber sido talados los árboles, simplemente en planos. No estamos en contra de la inversión, no estamos en contra de la empresa, obviamente, sino de las prácticas, de las formas. Y esto es un tema que se viene dando en todas partes, destruyendo las zonas verdes para lotizar y vender, obviamente, por espacios a los interesados.
la autoridad del Ministerio de Vivienda, el Congreso de la República, las municipalidades, las gerencias de responsables en los gobiernos regionales, deben trabajar un plan de vivienda. ¿Podemos hablar de los Smart City? ¿Podríamos hablar de los Smart Community? ¿Podríamos hablar de un proyecto de vivienda saludable, sostenible, sin destruir nuestro pulmón, que es el área verde? Esa es nuestra preocupación. Dejo claro, no estoy en contra de la inversión, pero sí en contra de las formas como se viene desarrollando aquí en esta parte del Alto Mayo, donde la contaminación no solo es por el efecto de botar la basura en la calle, sino es porque se usa de manera desmedida la tala de los árboles, porque se contamina con muchos abonos, pesticidas, insecticidas, herbicidas, y porque tenemos otras empresas, por ejemplo, como las ladrilleras, que son más de 100 en este corredor, y que nadie realmente pone en orden. Vamos a terminar justamente con la visita del director de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Privada del Norte, UPN, de Lima, el ingeniero Carlos Saavedra. Estamos en la Piscina de los Reyes, en Selva Alegre, distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, región San Martín, impulsando el plan Alto Mayo Verde y Sostenible. Como podemos apreciar el regalo de nuestra naturaleza, la bendición de Dios, y desde luego esa bendición viene acompañado justamente de personalidades que pueden contribuir con su opinión, con la orientación también, y en esta oportunidad nos acompaña el director de la Escuela de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Privada del Norte de la ciudad de Lima, un destacado profesional y amigo, el ingeniero Carlos Saavedra. Con él estamos aquí en la Piscina de los Reyes. Ingeniero, muchas gracias por visitarnos. Rómulo, agradeciéndote a ti una vez más, en realidad maravillado con todo lo que vemos, pero a la vez con una desazón, ¿no? Una cierta frustración, porque veo que pasa el tiempo y nadie, y me refiero a los gobiernos distritales, municipales, regionales y central, hacen nada por revalorar la zona, en primer lugar, y segundo, por explotar de manera correcta los recursos que tenemos. Estamos ahora aquí en la Cascada de los Reyes. Es impresionante el potencial que tenemos turístico. Nos ha tomado unos 25 minutos ir por un sendero bastante bien trabajado, pero creo yo que necesitamos un impulso adicional para que venga la gente. O sea, no existe ningún proyecto en el mundo que yo conozca que florezca si es que no hay demanda. Entonces tenemos que trabajar de tal forma de conseguir demanda para poder sacar a la luz toda esta maravilla que tenemos aquí, este Rómulo, ¿no? Ahora, un reto, ingeniero, para acercar lo que siempre lo has dicho y hoy lo estás obviamente llevando incluso en la práctica con las reuniones que estamos sosteniendo con líderes, representantes de instituciones, es este acercamiento entre la actividad, digamos, privada con la universidad. Sí, Rómulo, ya lo hemos conversado. Yo, por ejemplo, antes de venir a este lugar el día de hoy, hemos conversado, por ejemplo, en el tema del café, en el tema del cacao. Hay amplias zonas de cultivo aquí en el Alto Mayo con un café de primera línea, pero yo he notado que los productores necesitan asistencia técnica, necesitan conocimientos para poder mejorar, por ejemplo, la productividad, ¿no? Hemos hablado de una tonelada por hectárea cuando podíamos llevarla a 4 o 5, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué creo yo que podemos hacer? Las universidades públicas y privadas tienen estudiantes aquí en la zona de agroindustria, por ejemplo, forestal, varias ingenierías.
y que los estudiantes de los últimos ciclos puedan venir acá a hacer la pasantía en el lugar donde está la plantación y donde pueda traer sus conocimientos técnicos para dar de alguna manera asistencia por lo menos básica a los agricultores. Esto serviría de varias, por algo importante que conversamos también, Rómulo, que es la identidad. Los estudiantes, muchos porque quieren ver su futuro, pues se van de Soritor, van a Moyobamba, se van a Tarapoto y algunos terminan en Lima por un futuro mejor. Pero si ellos supieran toda la riqueza que tenemos acá y regresaran a aportar su conocimiento y hacer esto una zona más productiva, yo creo que se quedaría. Uh-huh. Eso como primer lugar. Segundo lugar, no estoy seguro si acá en las universidades tengamos facultades de turismo. Por ejemplo, ¿no? Podríamos traer a los chicos de los últimos ciclos, primero, a que conozcan las zonas, investiguen, lean bien, y después utilizarlos como guías para esta zona, ¿no? De tal manera que ya no solamente Casimiro o tú puedan tener la amabilidad de mostrarlo como lo han hecho conmigo, sino que haya una organización mínima que permita que tengamos flujo de turistas, obviamente en una situación controlada, ¿no? Desde luego, la experiencia de esta mañana, subir a un camión, primero esperar la posibilidad de encontrar una conexión, que es el servicio de transporte público, que no lo hay. Segundo, bueno, subir a un camión. Y tercero, pues caminar, pero dentro de todo ello encontrar esa hospitalidad. Bueno, si empezamos por el desayuno, tengo un par de días para procesarlo todavía. Sí, es maravilloso esto. Espero, Rómulo, que consigas más cooperación, gente amiga, gente de los propios interesados. Ya pensando no en ellos, ya hemos hablado del tiempo, Rómulo, pensando ya en lo que viene, ¿no? Las generaciones que vienen y tratar de recuperar lo descompuesto que está este país, ¿no? Por razones que no vienen al caso de ya mencionar. Gran reto. Casimiro, ¿algunas palabras que quieras mencionar aquí nuestro director de la escuela, de la Facultad de Ingeniería Industrial, de la Universidad Privada del Norte? Una visita grata para nosotros. ¿Algo que quieras comentar? Sí, primeramente agradecerles infinitamente, ingeniero Carlos, agradecerle a usted por esa dedicación, por ese dinero que ha puesto para venir acá a visitarnos, a usted, Rómulo, de igual manera, agradecerles por todo el apoyo que siempre nos dan. Y decirle pues a la población, a la gente que nos escuche, de que nosotros seguimos acá muy decididos a continuar con lo que es la conservación del medio ambiente. Nosotros no estamos ofreciendo un sueño de ayer para ahora, sino algo más de 30 años conservando un bosque y que está tan natural, tan hermoso, y que queremos el apoyo de las autoridades, el apoyo de que a quien corresponda para continuar adelante. Muchas gracias. Gracias, muy bien. ¿Alguna reflexión final, ingeniero Carlos? No, solo esperar que Rómulo encuentres el apoyo para hacer una realidad el proyecto de Alto Mayo Verde y Sostenible, ¿no? Que involucre a todos los negocios que se puedan para bienestar mismo de las personas, ¿no? Por ejemplo, yo me he quedado sorprendido ayer cuando hemos comentado que lamentablemente ya en algunos casos no hay cómo trabajar la tierra, y no porque no hayan semillas o no, lo que pasa es que no hay gente. No hay mano de obra que está ahora ocupada en otras actividades que le rindan frutos más rápido que tener que ver crecer una parcela, ¿no? Entonces es un tema que hay que corregir ahí. Ahí hay un reto para trabajar. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Carlos. Amigas, amigos, desde Compime Internacional, Pymes Perú, RTV, seguimos con nuestra responsabilidad, con nuestra visión de futuro, de construir un modelo de desarrollo económico sostenible. Sí, se puede. Vamos para adelante. Del campo a la ciudad, de la ciudad al mundo. Vamos a colocar justamente la riqueza natural que tiene nuestro país. Bien, muchas gracias por su paciencia, amigas, amigos, nos hemos pasado unos minutos, sin duda agradecido a Dios y a cada uno de ustedes que nos ayudan a difundir los programas para que otros conozcan qué riquezas hay en el Perú, en cada espacio de nuestro territorio nacional. Creo que esa es una parte importante para poner en valor. Jeffrey, ¿tenemos publicidad, por favor? ¿Algún anuncio?
entiendo que tenemos algunas actividades programadas para el día de mañana. Una actividad para el día de mañana. Bueno, mañana sábado 27 de agosto a las 9 de la mañana en el Recreo Mirador Extremo se desarrollará un debate con las candidatas, el segundo debate me dicen aquí, segundo debate de candidatos a la vicegobernación de la región Cajamarca, de las cuales, según información, 75% son mujeres. Les deseamos el mayor de los éxitos a Compime en Cajamarca, a Emprende Mujer en Cajamarca y a su directora, Bianca Sarixa Contreras. Bueno, muchísimas gracias. Ahí tenemos otra información. Esto es para el 17 de septiembre. Fashion Week, ¿no? Invitamos a diseñadores, nuevos innovadores, estudiantes de diseño de moda, artesanos, sponsors y patrocinadores a participar en nuestro Fashion Week Perú, Estados Unidos, en su cuarta edición. Se llevará a cabo en el Club Lautenis el día 17 de septiembre en el horario, me imagino que es en la noche, no veo acá el horario, pero es el día 17 de septiembre. Bien, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Jeffrey, muchas gracias a nuestra directora Jessica Alcedo y muchas gracias a Milcar y a toda la gente que lo ha acompañado esta noche. Será hasta la próxima semana. Bendiciones.